El bienestar psicológico zuliano está vulnerable. Los altos niveles de estrés y la poca capacidad de manejarlo ha contribuido, según la Fundación Rehabilitarte, a un incremento de los casos calificados de urgencia. Insomnio, ansiedad, ataques de pánico y psicosis es lo más frecuente. Sin embargo, la alerta se enciende ante el aumento de los casos de suicidios. Representan un 43.3% de los casos atendidos. Es decir, 30 casos de, de los 98 que se atienden, entonces están relacionados a la problemática del suicidio. En el Zulia hay una tasa importante de 3,9 eh, casos de suicidios reportados por cada 100.000 habitantes. Los psicólogos alertan también sobre el incremento en las consultas de niños y adolescentes debido a la vulnerabilidad de su protección. Eh, los que más predominan, tienen que ver con la violencia intrafamiliar y el maltrato, que representa un 53.8% de los casos que menciono de riesgo de protección. También hay un 25% de violencia basada en género, un 12.5% de abuso sexual infantil y un 5% relacionado al acoso escolar. El último informe de Rehabilitarte muestra también la escasez de psicotrópicos y del personal capacitado para la atención de la salud mental, de 80 psicofármacos. Tan solo se consiguen 22 y con un incremento en sus precios de más de 400%, lo que origina una violación al derecho de acceso a la salud. Desde el estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.